La evasión fiscal no es un problema que se haya erradicado en El Salvador. Estamos apenas iniciando la lucha, estamos apenas poniendo las bases de nuestra política de Estado de persecución a la evasión fiscal y de la recuperación de los fondos robados a los salvadoreños, porque no, hay que llamarlo por su nombre, son fondos que le pertenecen a los salvadoreños y si no están en las arcas estatales, están en manos que no deberían estar, así que es un robo. Así que vamos a seguir recuperando, como digo, estamos apenas poniendo las bases de nuestra política de persecución a la evasión fiscal, vamos a seguir combatiendo a través de la Unidad de Repatriación de Evasión Fiscal, la UREF, recientemente fundada. Vamos a continuar con los jueves de evasores, no se van a detener. Es una de las misiones que el presidente Nayib Bukele nos ha dado como Ministerio de Hacienda, el hecho de que persigamos la evasión fiscal, que en este país ha sido entre 1.500 y 2.000 millones anuales. Así que este día que retomamos la segunda fase del plan antievasión a través del acto simbólico que nosotros hacemos todos los jueves, ¿no?, que son los jueves de evasores, queremos anunciar a los salvadoreños que este día vamos a presentar 7 avisos por un monto que ronda los cerca de 4.5 millones de dólares. 7 avisos que incluyen 2 personas naturales y 5 sociedades. Me voy a referir a 3 casos en específico, porque los otros son de menor cuantía, pero los casos que más engrosan los avisos de este día son, en primer lugar, el de una persona natural dedicada a la venta de frutas y verduras. Hemos detectado una posible evasión fiscal que ronda los cerca de 1.6 millones de dólares en un solo año y es del impuesto sobre la renta. En el segundo caso, es una sociedad dedicada a la construcción y presuntamente ha evadido el IVA. En este caso, hemos determinado que el impuesto presuntamente evadido ronda los 1.3 millones de dólares en un tan solo año. Y en el último caso es otra persona natural que se dedica a la venta de pescado y marisco. Esta persona ha presuntamente evadido en el impuesto sobre la renta 1.1 millones en un tan solo año, que en este caso es el año 2017. El director de Impuestos Internos va a dar más detalles sobre los 7 casos en específico, pero sí quiero hacer un llamado a todos nuestros empresarios a que paguen sus impuestos. Y aquellos empresarios que han demostrado una conducta no adecuada en materia tributaria, a que se acerquen a la Dirección General de Impuestos Internos. Los empresarios son nuestros amigos, los buenos empresarios. Pero los malos empresarios van a seguir viniendo, van a seguir llegando en avisos a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque es nuestro mandato. Es una obligación no solo legal, sino también con la población que eligió al presidente Bukele. La población decidió terminar con un sistema que permitía la evasión y que premiaba el incumplimiento tributario, cambiarlo por un gobierno que persiga la evasión, que transforme los impuestos en obras y que transforme los impuestos en salud, seguridad y en educación para todos los que contribuimos a que estos impuestos lleguen a las arcas del Estado. Eso es lo que eligió la gente al elegir al presidente Bukele. Entonces, eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer como Ministerio de Hacienda. No podemos repetir los errores del pasado. Seguimos combatiendo la evasión fiscal y hoy, como dije, retomamos la segunda etapa del plan antievasión, que va a tener también otras aristas. Yo ya he anunciado en conferencias anteriores que íbamos a firmar un convenio con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Esta semana que viene lo vamos a oficializar, ya lo hemos trabajado en conjunto con el Consejo de Vigilancia, pero necesitamos la ayuda de todos los actores de la sociedad, las gremiales empresariales, los empresarios de manera individual, otros actores políticos. Gracias a Dios, a partir del 1 de mayo creo que vamos a contar con una asamblea que atienda las necesidades de la población y esto también va a facilitar
nuestra lucha contra la evasión fiscal, que también ha tenido muy poco apoyo de los actuales diputados. Así que eso es lo que yo quería reiterar. Como Ministerio de Hacienda tenemos las puertas abiertas para que se acerquen y puedan arreglar su situación fiscal, y evidentemente vamos a continuar arreciando con nuestra lucha contra la evasión. Así que el director Ordóñez les va a dar más detalles sobre los 7 casos que vamos a presentar este día. Buenos días, muchas gracias, señor ministro y amigos de la prensa. Antes de nada, decirles de que este ministerio, enfocado también en la política de ingresos en cuanto al equilibrio presupuestario, no solo a través del gasto, ha hecho los esfuerzos necesarios para darle continuidad al plan antievasión. El plan antievasión no solo comprende los avisos que nos ven traer todos los jueves. Estamos trabajando en otras reformas, estamos trabajando en cambios administrativos, en lo que pronto, en este año 2021, van a verse los resultados y el efecto del ingreso, el cual ha sido sostenido también por gracia de las actuaciones de la administración tributaria con enfoque al ingreso. Hemos tenido buenos resultados y esperamos mejorarlos. Dicho esto, vamos a dar algunos detalles de los casos que vamos a presentar este día. El primero es una persona natural que se dedica a la compraventa de materiales de ferretería. Este contribuyente, en el año 2013, evadió al fisco un monto total de $238,000 en impuestos sobre la renta. La Dirección General de Impuestos Internos hizo todos los procedimientos de verificaciones, determinaciones, se le dio procedimiento de audiencia, la deuda pasó a estar líquida, firme y exigible, la Dirección General de Tesorería realizó los cobros respectivos y hasta la fecha, desde el 2013, no hay resultado. Ahora traemos a otra instancia, esperando que se diligencien y pueda cobrarse esos $238,000. El segundo es una empresa, sociedad, dedicada a las actividades agropecuarias, específicamente al cultivo y producción de café. En el año 2018, esta empresa retuvo a sus empleados en 5 periodos tributarios montos que con los accesorios llegan hasta $43,000. Hacemos un llamado nuevamente a todas las personas que tienen diferencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta, ya que sus patronos no les han reportado o reportaron montos diferentes, a que puedan abocarse al correo defensor@mh.gob.sb para hacer las respectivas denuncias. El tercero, ya lo decía el ministro, es una persona natural dedicada a la importación, compraventa de frutas y verduras. Esta persona natural, para el impuesto sobre la renta, nos ocultó ingresos, tanto por la venta, por la importación, digamos, importó mercadería, nos ocultó los ingresos, pero también determinamos a través de la Dirección General de Aduanas, por el sistema SIDUNEA, que había realizado exportaciones y también importaciones, es decir, por la vía del ingreso, las exportaciones nos las ocultó, por la vía de las importaciones, esas compras nunca las reportó, no las declaró, no las contabilizó. El artículo 196 del Código Tributario dice de que cuando un contribuyente oculte compras con el objetivo de ocultar los ingresos, el valor agregado, la renta y esos hechos generadores, está obligada la administración tributaria a realizar una base presunta sobre los precios de mercado, siendo que esta contribuyente hizo una importación de millones de dólares. El impuesto, como lo decía el ministro, es $1.6 millones. La cuarta es una sociedad que se dedica a la comercialización de mercado de carnes, el destazamiento o lo que es conocido como tianguis. Esta empresa, en el año 2016, realizó operaciones de venta, nos ocultó el impuesto de IVA. Nosotros, a través de unas compulsas que hicimos con los demás contribuyentes y la bancarización, se determinó que había un impuesto presunto de impuesto del IVA en el 2016 de $70,000. La otra sociedad es una empresa que se dedica a la construcción y supervisión de obras de ingeniería civil. Esta empresa anduvo por $1.3 millones el impuesto de IVA que nos ocultó, no documentó. Nosotros encontramos a través de la bancarización todos esos movimientos y flujos de dinero sobre el que no había pagado este impuesto. Entonces el monto evadido asciende a los $1.3 millones. La otra es una sociedad dedicada a la
comercialización de mariscos, pescados y otros productos procedentes del mar, en el cual evadió el impuesto sobre la renta del año 2018 en el sentido de que nos ocultó ingresos. Nosotros determinamos que habían flujos un poco extraños, superiores a los que nos había declarado en renta, y no pudo justificar más de 3 millones de dólares, que de dónde provenía. Es por eso que este día no solo traemos un aviso por el delito de evasión de impuestos tipificado en el artículo 249 y 249 del Código Penal, sino que también un posible cometimiento de lavado de dinero, que será otra dirección de esta fiscalía que tendrá que diligenciar. Finalmente, tenemos una empresa dedicada a la actividad de restaurantes. Esta empresa evadió impuestos de IVA en el año 2018 por $17,000, en el sentido que no presentó su declaración de diciembre de 2018. Nosotros, al realizar la verificación, estando omiso de hacerlo, luego vimos su declaración también a cero, entonces procedimos a verificar otras fuentes. En el dictamen fiscal que se presenta aparecían ingresos reportados. Entonces es así como determinamos que el IVA que omitió pagar son $17,000, incluidos los accesorios. Muchas gracias. Damos paso a las declaraciones, a la ronda de preguntas y respuestas, e iniciamos con Canal 10. Hola. Por el momento, solo preguntas sobre el tema. Gracias. Okay. Me gustaría saber cuántos avisos han presentado desde que inició este plan antievasión y a cuántos les ha dado resultado la fiscalía. Sí. Bueno, primero que nada, gracias, director, por los detalles más especializados. Ellos son la Dirección General de Impuestos Internos. Yo siempre he dicho, es la punta de lanza realmente de todo el tema fiscal en El Salvador. Lastimosamente, nunca se le vio así, y durante los últimos 30 años se encargaron de quitarle todo tipo de herramientas que pudieran tener para perseguir la evasión. Gracias a Dios contamos con un equipo valiente, un equipo muy profesional, que sobre todo respeta la legalidad y los derechos de los contribuyentes. Nosotros le hemos dicho, los contribuyentes no son nuestros enemigos, son nuestros mejores amigos, pero evidentemente los malos contribuyentes vamos a hacer que paguen sus impuestos. Así que quiero reconocer esa labor de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuánto llevamos nosotros en materia de avisos? ¿Cuánto llevamos en materia de avisos hasta esta fecha? Hemos presentado más de 80 avisos, con los de 7 de ahora sumamos 87 avisos, tal como me lo certifica el director. Rondamos los 71 millones también a la fecha. Estos 87 avisos tiene que diligenciarlos la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. Así que de verdad yo hago un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República y en específico a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado a que nos ayuden a recuperar los fondos de los salvadoreños. De verdad, el pueblo, cuando ve las obras, yo cuando veo las fotografías de los padres recibiendo junto a sus hijos las computadoras, cuando veo las fotografías de la gente caminando por el bypass, camino a Surf City, cuando veo cómo va a quedar la hidroeléctrica 3 de febrero, la que antes se conocía como Chaparral, cuando veo el bypass de San Miguel, cuando veo el bypass Claudia, el Claudia Lars aquí por Opico, cuando veo todo lo que estamos haciendo y los avances que estamos teniendo en materia de salud, y a la vez que vacunamos y seguimos haciendo pruebas, recuperamos la economía, de verdad creo que eso nos da un nuevo impulso para seguir trabajando y para seguir luchando por recuperar los fondos que le pertenecen a todos los salvadoreños. Yo le hago el llamado a la Fiscalía que nos acompañe en esta lucha. El Ministerio de Hacienda por sí solo no podrá recuperar todos los fondos. Necesitamos el acompañamiento de la Fiscalía y el acompañamiento también del sistema judicial. Hemos visto cómo en este país, vía resoluciones judiciales, le impiden al Ministerio de Hacienda realizar investigaciones sobre presuntos casos de evasión. Es algo impensable en cualquier país del mundo. O sea, ¿cómo es posible que un juez, antes de llegado las facultades del Ministerio de Hacienda, le esté ya diciendo no puede investigar? Entonces queremos hacer un llamado a que tanto el sistema judicial como la Fiscalía General de la República acompañen los esfuerzos que estamos haciendo como Ministerio de Hacienda.